Esto está divino para bailar. Les estamos dando la bienvenida a Decisiones 2017, aquí como siempre a través de la pantalla del 4, ya un poco más distendido, si se quiere, luego de las elecciones del pasado domingo, donde hemos tenido todo un amplio operativo de cobertura. Nosotros seguimos con el ciclo de Decisiones y es momento de comenzar a dialogar con aquellos candidatos que, bueno, han sido ganadores, que han sido los más votados. Nosotros decimos siempre, el pueblo soberano, el pueblo pone y elige a sus autoridades a través de este sistema democrático que tenemos, ¿no? Vamos a comenzar ya a recibir candidatos que han sido votados. La tercera fuerza, aquí en la ciudad de Roldán, nos está acompañando Lucas Vicario, de Cambiemos, como así también el señor Roberto Ample. Bienvenido, Lucas, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la elección, ¿eh? Muchas gracias. Lo mismo Roberto, bueno, bienvenido también. Gracias, Mario. Un gusto tenerlo y, bueno, el caso de Roberto ya ingresando al legislativo, ¿no? A partir del 10, Roberto. Exactamente, sí. Bueno, muy contento de ya una campaña durísima, pero que valió la pena y la satisfacción de haber sido acompañado por el pueblo para ocupar el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante. Roberto, ¿esperaba estos números según los sondeos que ustedes podían hacer, digo, en el cara a cara con la gente, en el caminar todos los días? Sí, en el cara a cara sí, pero bueno, cuando uno después se ponía a pensar de que competía contra dos estructuras tremendas, capaz que lo que te dice la gente después no se traduzca en las urnas, uh-huh. Pero gracias a Dios se tradujo y bueno, eso para nosotros es muy valioso y es el doble de responsabilidad, porque la gente apostó, yo digo que el que nos votó a nosotros nos quiso votar a nosotros, no fue un voto castigo, un voto nada. Sí, porque muchas veces uno analiza también Cambiemos, ¿no? Que claro. Un poco está justamente en volcar a las urnas a Cambiemos, el caso claro. De la provincia y bueno. Sí, sí, pero lo que me refiero, Mario, Estado, es que, ¿no? Lo que me refiero, que no fue ni voto castigo, claro. Ni voto, fue un voto absolutamente, que es lo que con Roberto yo hablaba desde el principio, fue un voto absolutamente propositivo. Ajá. Nosotros trabajamos sobre propuestas muy concretas. El genuino. Sobre propuestas muy concretas, Roberto caminó la ciudad de punta a punta con su... Tenemos que terminar con esa claro, práctica de la política porque no ayudan a nada, no ayudan a nada. Lucas, haber elegido a Roberto ha sido una buena decisión, ¿no? No lo elegí yo. A que Roberto haya elegido participar fue una buena decisión bien, de él. Nosotros abrir la puerta, ¿no? Para sí, que todos... Roberto decidió participar en política y decidió participar en nuestro grupo y a nosotros nos llena de orgullo haberlo podido llevar. Pero no fue... Eso es bueno lo que decís, ¿no? Porque muchas veces por ahí viene la bendición que tiene que dar determinado candidato, no, vulgarmente, como se dice. Al ¿no? contrario, yo me siento honrado, primero, de haber podido ser candidato a intendente del partido del presidente Mauricio Macri. Y después de haber sido acompañado por Roberto, por Mónica Scala, por Marta Feldman, por todo un grupo de gente que confió en este proyecto y que, sabiendo que íbamos a enfrentar una elección muy dura, muy reñida entre dos fuerzas muy grandes, nosotros teníamos que convertirnos en tercera fuerza y poder plasmar otra posición e incorporarnos al Consejo Deliberante con una persona capacitada para poder llevar una tarea importante del Consejo Deliberante para que nos permita abrir la puerta para bueno, empezar a disputar ya la ciudad de Roldán en los próximos años. Uno piensa a dos años, los dos años que vienen, ¿no? Ya se viene la legislativa también, cambio de Consejo Deliberante, y uno ya comienza a ver también y a trabajar sobre ese proyecto. ¿Hay una forma nueva de hacer política, Lucas? ¿Espera la gente...? Mira, la gente espera una forma nueva de hacer política, lo puede decir Roberto. Lo que está claro es que con una nueva forma de hacer política, como lo hicimos nosotros, se puede llegar. Y eso es un mensaje para las otras fuerzas políticas. En tocarle timbre de la casa a una persona
acercarle la propuesta, no mentirle, mirarla a la cara y poder el lunes después de las elecciones decir, viste, llegamos, alcanzamos el objetivo y no tuvimos que mentir, no tuvimos que llevar una dádiva, no tuvimos que presionar, no tuvimos más que ir y llevar nuestra propuesta. Bueno, eso representa parte del cambio del que nosotros cambio. Queremos llevar adelante. La otra parte del cambio que nosotros queremos llevar adelante es la que le toca a Roberto en los próximos 4 años del Consejo Deliberante. Digo, en este tema, ¿no? Porque el caso tuyo podías dialogar con la oposición como con el oficialismo. Digo, sí. Dentro del Frente Progresista Cívico y Social te podés sentar a dialogar, como así también dentro de... del oficialismo, ¿no? Sí, es la política del diálogo, o sea, nosotros tenemos que dialogar con todos, o sea, ahora, te repito, hoy la tarea fundamental es la de Roberto, que es quien va a tener que debatir claro. con las otras fuerzas políticas. También en el grupo, dentro de lo que es el ámbito partidario, las posturas partidarias, bueno, nosotros tengamos que poder tal vez consensuar con el resto de las fuerzas políticas, pero acá quien va a llevar el debate al Consejo Deliberante es Roberto, eso... No hay ninguna duda. Y lo va a hacer con responsabilidad y nosotros estamos muy confiados en que realmente nos va a aportar un crecimiento enorme al grupo eso. Bien. Roberto, haciéndole una, si se quiere, un análisis a esta elección dentro de las tres fuerzas más votadas, el Ejecutivo a lo mejor ansiaba introducir 2 concejales, la oposición, el caso de Jorgelina también lo mismo, y ustedes ingresan como la tercera fuerza que va, si se quiere, a dar mayor fuerza y debate dentro del Consejo Deliberante. Hablo, por ejemplo, de debatir temas profundos de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Esto va a ser un tema que se va a dar seguramente dentro del recinto y las posiciones van a ser cruzadas en ese momento, ¿no? Sí, es decir, todo tiene que ser... yo lo que digo... todo tiene que ser en función del beneficio del pueblo. Es decir, el presupuesto es un tema más, digamos, que se tiene que tratar con profesionalismo, con seriedad, con transparencia. Y yo tengo fe de que todas las fuerzas estemos a la altura de eso. Es claro, decir, claro. Yo creo que viene una nueva oportunidad para Roldán. Darle debate y empezar a dejar los intereses políticos de lado y empezar a pensar más en la gente. Roldán, ya lo hemos venido hablando mucho tiempo, que ha crecido muchísimo, pero ya se lo que viene de Roldán es una cosa muy seria que hay que asumirla y hay que afrontarla con profesionalismo y con consenso y todos unidos, es decir, no hay que dejar de lado la política cuando eso signifique que esté por encima del interés de la gente, ¿no? Roberto, bueno, hay temas. Uno es ansioso, ¿no es cierto? Está bien, hace 3 días que ganaron las elecciones, pero digo, de pronto, ¿cuál es la posición que va a tomar Cambiemos aquí en la ciudad de Roldán en relación, por ejemplo, a la fórmula polinómica para cobrar los tributos? ¿Si han podido acceder, si han tenido ya medianamente algún conocimiento relacionado con el tema de tributos de impuestos, ¿no? Que rige aquí para la ciudad de Roldán. Sí, mira, Mario, yo... A lo mejor es muy prematuro está ingresando. Es decir, no hemos ¿cierto? Accedido, pero yo te lo voy a hacer simple. Yo trabajo en una empresa gerencio una empresa de 2.000 empleados que factura, si una multinacional. Todos nuestros contratos se rigen con fórmula polinómica. Ajá. El tema no es la fórmula polinómica. El tema es que esté bien calculado el costo. ¿Me entendés? Bien. Entonces, es decir, mientras eso digamos, y eso es lo que yo creo que el Consejo Deliberante fue a lo mejor responsable o no sé, habría que ver, habría que estudiarlo y ahora lo vamos a estudiar. Es decir, se tiene que saber cuál es el costo de la tasa y cómo se conforma ese costo. Y en base a si está bien hecho, la fórmula polinómica no es un problema, porque la fórmula polinómica viene a proteger si se quiere. Viene a proteger también. A proteger. El tema es que si es un dibujo y aprobamos cualquier cosa, yo sé si soy claro. Sí. Si acá hablan mucho de la fórmula. No, ese no es el problema. Es decir, no tengo miedo a decirlo. De pronto te gustaría estar en una comisión de Hacienda para seguirlos de cerca. Claro, es decir, hay que estudiarlo y hay que llevarlo. El costo fundamental del vecino, el cual hay que defenderlo. Claro. Y aparte después todo lo que es la administración, ¿no? El Ejecutivo necesita el tributo y... Seguro, y pero hay que defender que el vecino no pague más
de lo que tiene que pagar. Roberto, uno sigue en esto, ¿no? Sí. Lo hemos charlado muchas veces también y hay una plataforma. El tema de Barrios Abiertos, este espacio partícipe de seguir con los Barrios Abiertos, de continuar, de ver un plan regulador más específico para la ciudad de Roldán. Sí, estamos de acuerdo con los Barrios Abiertos. Uh-huh. Lo que sí hay que tratar ahora de aprovechar el vínculo que tenemos con el Gobierno Nacional para, unirnos todas las fuerzas, ponernos de acuerdo y presentar un proyecto de mejora de todos esos barrios y de desarrollo. Claro. Ahí es, ver para dónde creo que ahí es fundamental sacarnos cualquier tipo de mezquindad política, pensar en la gente que vive en esos barrios y llevarle una solución. Y en eso estamos totalmente dispuestos a colaborar más allá de cualquier rédito político. Incluso tener diputados de la misma línea a nivel nacional, ¿no? Favorece también y tracciona. No, seguro, para poder gestionar. Imagínate que el lunes o el domingo a la noche nos llamaron mucha gente, muchos diputados, Giselle Scaglia, brindándonos nuestro apoyo, Luciano Laspina, creemos que vamos a poder gestionar más y conseguir cosas importantes para el pueblo. Con relación al parque industrial, acompañarlos también, a los empresarios que están radicados. Sí, tenemos que juntarnos, tenemos que empezar a charlar con ellos. Este va a ser un mes de mucho diálogo y de mucho involucramiento, ¿no? En todos los temas. Exactamente. Y para el 10 de diciembre estar bastante bien empapado para poder empezar a gestionar como corresponde. Lo que le digo a la gente, una anécdota, una señora bicicleta me ve, para y me llama y me dice: acuérdese que usted nos dijo que si asumía el consejo nos iba a dejar su teléfono, y ese es el compromiso que yo tengo. Tener una línea ahí con directa con, el vecino, con la gente, claro. Le dije: sí, déjeme llenar esta semana, relajarme, el sábado voy a estar empezando a recorrer los barrios y a hablar con todos los vecinos. Exacto. Y eso es lo que quiero, que sea una gestión totalmente ejecutiva la nuestra, porque vamos a seguir manteniendo el equipo, vamos a tratar de acrecentarlo y de demostrar que se puede hacer, como decía Lucas, política de otra manera, y desde el Consejo también. Es decir, que el Consejo vaya a buscar al vecino y no que el vecino tenga que venir al Consejo. Claro. Decíamos, ¿cómo se está viviendo dentro de la fuerza, aquí en la ciudad de Roldán, esta transición ahora? También Lucas, involucrado obviamente en todos los proyectos, ¿no? ¿Cómo se está transitando estas primeras horas? Con mucha ansiedad. Porque uno, ahora empiezan a venir los temas y uno dice, ahora faltan 2 meses para que Roberto asuma y ahora los pingos se ven en la cancha. Y nosotros estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas de Roberto está con muchas ganas de empezar a trabajar en esto. Y para él, tanto para mí, la tarea que va a enfrentar es una tarea nueva que queremos hacer con mucha responsabilidad. Por eso, a veces, nosotros decíamos, ¿cómo matamos esta ansiedad? Vamos a recorrer con el vecino, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir nutriendo nuestras propuestas de lo que el vecino nos planteó durante todos estos meses. Ahí es donde está el problema, ¿no es cierto? Pasa la elección, asume el funcionario y después, a lo mejor por dentro de 2 o 3 años, no se tiene a lo mejor ese cara a cara o ese contacto directo. Perdón, Lucas, si yo de acá a 4 años me tuviese que volver a... Si yo digo que un funcionario no sería reelecto más de una vez, digamos. Uh-huh. Ese es un concepto que yo tengo. No quiere decir que sea ilegal, está perfecto que los otros opinen distinto. Es una opinión. Es el 4 y 4. 4 y 4 a lo sumo. ¿No? Pero si yo en 4 años no puedo ir al vecino y decirle: mira, yo hice todo esto, y por eso te pido que me apoyes, no me presento. Claro, es decir, claro. No saldría un mes antes a tratar de ofrecerle cosas o de traerle su y se siente fracasado uno, entonces, no, decir... Yo creo que... yo quiero aprovechar todos los días, desde el 10 de diciembre, todos los días, saber que algo hice por alguien, ¿viste? Uh-huh.
Es decir, ese es mi compromiso y el compromiso de todos. Porque esto también lo queremos enfocar como un equipo que quiere crecer y que quiere prepararse para empezar a discutir la intendencia el día de mañana. Y entonces, pero siempre con honestidad y con transparencia y sin perjudicar, acompañando al intendente actual. Creemos que somos una pieza fundamental hoy para acompañar la gestión del intendente para que el roldanense pueda tener muchos beneficios, porque somos el partido del presidente. Exactamente, entonces, hay una llave grande, ¿no? Exacto, y que todos se queden tranquilos, que no, ninguna decisión nuestra va a estar priorizada por una mezquindad política, uh-huh. Ninguna. Es decir, vamos a pensar siempre en el todo lo que sea bueno para el roldanense lo vamos a acompañar. Y lo que sea malo, vamos a poner el freno, vamos a decir, a ver, estudiémoslo, analicémoslo, modifiquémoslo. Eso que el roldanense, también con relación a todo el proceso ese de, por ahí, de algunas difamaciones tontas, que nosotros no le damos tanta importancia y que es... A través de la campaña que se ha dado, a través de la, ¿no?, campaña, uh-huh. Es decir, queremos que el roldanense se quede tranquilo de eso, que nosotros somos un espacio totalmente independiente, pero que lo va a acompañar siempre al ciudadano, al pueblo, a la gente. Teniendo de esta manera la conformación del Consejo Deliberante, entonces quedarían dos integrantes del oficialismo. No, tres. Tres integrantes del oficialismo. Sí. Dos de... del Frente Progresista y nosotros. Claro, que vendría a desempatar por ahí, ¿no? A desempatar. O empatar. Repasamos lo del judicialismo, serían entonces... Carlos Graizaro. Carlos Graizaro, ahí está. Susana. Diego Mateo. Mariano. Mariano Mateo. Tenemos... Daniel Escalante, Guada Machado y Roberto. Y Roberto, va a ser un consejo de debate. Se va a dar el debate seguramente. No, pero está gente... Debate, digo, los temas, sí, ¿no? Sí, después uno gente, obviamente es conocido. Yo los considero a toda gente de bien, gente, amigos. Yo creo que todos estamos convencidos de que es una nueva etapa para Roldán. Y hay que empezar a gestionar de otra manera y tratar de... Uno siempre dice que quiere lo mejor para la ciudad, ¿no es cierto? Porque es acá donde uno vive, donde vive nuestra familia. Entonces, uno siempre anhela que se legisle bien y que se ejecute bien, ¿no? Porque estas son las responsabilidades. Bueno, como es línea de Cambiemos, ¿cómo lo han tomado esto de Debido hoy en el contexto a nivel nacional? Es un mensaje, me parece un mensaje a la gente que muy importante. Eso, el pueblo esperaba que empiecen a caer quienes han cometido delitos en la función pública, tienen que pagarlo. Y esto es un mensaje que hoy empieza, me parece, que este es el comienzo, no es el final. Me parece que él no termina en Debido esto. El nudo gordiano, ¿no? Un hombre de poder tan verlo por hoy. Menos, por lo menos los dos mensajes, yo hablaba con un vecino de la tarde y decía, mira, el mensaje más importante que nos está dando esto es que tengan cuidado quienes de nuestro partido, nuestra propia fuerza, claro, quienes claro, nos están gobernando hoy, tengan cuidado, porque miren que podrán pasar 12 años, pero van a ir presos. Y eso es importante también. El hombre es bueno, pero si se lo cuida mejor. Mejor, claro. Entonces, está bien, eso es un gran mensaje muy importante para la sociedad argentina. Es un mensaje muy importante para la sociedad argentina. ¿Roberto? Sí, lo mismo. Es decir, yo creo que hoy el gobierno tiene. El gobierno del presidente tiene dos compromisos. Uno, de saber lo que decía Lucas, es decir, ojo que. Lo dijo el presidente el día que asumió. Si sale algún hecho de corrupción, yo lo llevo de las narices a Comodoro Pi. Sí. Se los dijo a todos sus ministros. Y ese es un mensaje que todo miembro de Cambiemos tiene que saber que también que puede suceder. Y por otro lado, que en la campaña lo hablábamos con algunos diputados, con algunos dirigentes, es decir... Creo que el gobierno lo ve así también, espero, los votos no son de nadie, digamos. Es decir, claro, es un gran desafío, claro, no sentirse
Eso es importante lo que decís. Claro, no sé. El funcionario tiene que saber, ¿no? Claro. Que los votos no. Hay que ganárselo todos los días. Entonces espero que el gobierno nacional siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora, sin demagogia, con hechos que a veces duelen, pero con otros que no, pero que la gente indudablemente está viendo que el rumbo es el correcto y por eso lo acompañó. Sí, 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 el presidente Macri no hace las cosas bien, seguramente en dos años, entonces, el pueblo, el que le dio los votos, después va y lo saca. Entonces esperemos que, viste, que... La lectura también que me gustaría hacer con ustedes es la siguiente. Cambiemos ganó en la mayoría de los distritos en todo el país. Sí. Al otro día, aumento de combustible, aumento de gas, que se está debatiendo ahora, aumento también relacionado con la tarifa eléctrica, que se la lectura que le damos, Lucas. El tema de los aumentos estaba dado por mandato de la justicia, por el tema de gas como electricidad, por el tema de las audiencias públicas, se había llevado a la audiencia pública y se sabía perfectamente que había ese aumento. En cuanto al precio del combustible, hace más de un mes, por eso a veces uno le da la no claro. Se vino, nunca se vino con el cuchillo bajo el poncho. Se desreguló hace un mes porque era una promesa que había hecho el presidente Mauricio Macri en el tema del combustible, de la desregulación para que el Estado no siga poniendo el pie sobre el tema del combustible. Esto antes no se decía, a lo mejor. Esto antes no se decía. Claro. Esto estaba claro que podía pasar, que podía haber un aumento por la desregulación, por el aumento del precio internacional del crudo, por el aumento del dólar, que podía haber un aumento en el precio del combustible. Puede bajar la nafta también, es decir, en cierto momento a nivel internacional. Si baja, ahí estará la mano de los... Esperemos que suceda como corresponde. Que rompamos axioma, ¿no? La picardía criolla. Sí, que nunca baja. Entonces, eso estaba claro que se iba de esa manera y no... lo que tenemos que tener en cuenta, está yendo preso un ministro que asumió como ministro de Planificación Federal cuando Argentina exportaba gas y se fue con un déficit energético de 12 mil millones de dólares. Hoy está yendo preso ese ministro. Si la consecuencia ¿Qué de eso, ahí, la consecuencia del desastre energético que quedó es que tal vez hoy los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo mayor, primero por cuidar la energía, que es lo que el mensaje que se ha dado desde el primer momento, cuidemos la luz, cuidemos el gas, porque no lo regalan, eso lo terminamos pagando entre todos, lo termina pagando el que menos tiene, el gas barato que tuvimos muchos o algunos tuvieron durante 12 años, ¿sabés quién lo pagó? El que hoy tiene una garrafa en la casa porque no tiene gas natural. No se invirtió, se invirtió y hoy hay un porcentaje enorme de gente, sobre todo en Roldán, hay pueblos, hay ciudades enteras. A ver, nosotros tenemos que tenemos que ser a veces un poco más federales y pensar que, por ejemplo, la provincia de Corrientes no tiene gas natural. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el desastre energético que se dejó... Perdón, vamos a Luis Palacios, claro. O a Lucio B. López, sí. O a Ibarlucea, no tienen gas natural. Sí, o a la mitad de Roldán. Claro, o a la mitad de Roldán. A la mitad de Roldán. Entonces... Ese desastre energético, bueno, el ministro que lo provocó hoy está yendo preso. Y el esfuerzo de todos los argentinos, con el esfuerzo de todos los argentinos lo vamos a sacar adelante. Nosotros estamos, esa promesa que hizo Macri, que él va a terminar su mandato con el 100% de los argentinos con agua potable, en una ciudad como Roldán, que la mitad no tiene agua potable. Entonces, nosotros, esa promesa es así. Acá hay que llegar con agua potable, hay que llegar con la cloaca, hay que llegar con el gas natural. Para eso hay que invertir y eso va a costar un esfuerzo de todos los argentinos. Por suerte la gente lo entendió, lo supo. Lo del aumento de gas se sabía que era, se había programado de acuerdo a la audiencia pública. Se sabía de antes. A veces ese mensaje engañoso, decir, viste, ahora ganaron la elección, la elección van a aumentar y aumentaron. Pero si hace un año se había planificado. Por eso yo lo quería llevar en ese terreno para que Doña Rosa lo pueda entender de esa manera. Uno de los integrantes de nuestra lista, José Buffarini, es una anécdota, esto tuvo que viajar por su empresa al impenetrable chaqueño. Y nos mandaba fotos diciendo, miren qué grande, el Estado poniendo agua potable en el impenetrable. Hacían las perforaciones, Uno veía la foto con los caños, la gente trabajando en el medio de la selva. Entonces, el mes pasado. Entonces la gente tiene que entender de que tenemos que gobernar para todos, no para Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba. Claro, claro. Y este gobierno, a su vez, ha tenido esas no ha sido demagogo en esos temas. Vos fíjate que una semana antes de las elecciones, el INDEC publicó el índice de inflación, que no fue el mejor del año. Y no tuvieron problema en decirlo. Y lo publicaron, y salió, y el país continúa. Y hay, entonces la gente dice, bueno, nos están diciendo la verdad. No nos están mintiendo como antes. Una postergación a lo mejor que venía. Yo creo que el cambio que se ha visto en este año y medio, casi dos años, es muy importante. Uh-huh. Esperemos que continúe, esperemos que se puedan terminar de hacer todas las cosas que... Porque siempre, como decía Luca, el esfuerzo mayor por allí es al pueblo, se habla de una reforma tributaria, de una reforma impositiva, previsional... Sí, bueno, pero eso también, vos fíjate, hay que ver el debate, fíjate, que se Mario, va. Que desde que Macri, desde que estaba por ser presidente en campaña, si llegaba Macri, el mundo se venía abajo, ¿viste? Claro, entonces, sí, que iba a durar ciclos. Claro. A fin de año no llegaba. 100 días, los primeros 100 días. Claro. Claro. Para llegar a los primeros 100 días. Eso, Mauricio Macri aumentó la asignación universal en cantidad y en monto. Le devolvió la plata que le debía el gobierno anterior a los jubilados. Hizo una... La asignación de salud universal para todos los habitantes de este país hoy tienen una asistencia en salud universal. Procrear también. El procrear lo mantuvo, claro. Generó el crédito hipotecario, es decir, porque el procrear es un tema largo, pero digamos no puede ser de que digamos todo el problema de vivienda habitacional de este país durante 12 años lo resuelve el Estado. Exacto. Tiene que resolver la parte privada también. Resuelve el Estado con la plata de la nación. Claro, yo una discusión más filosófica decía, fíjate vos qué bárbaro, ¿no? El procrear como estaba dado antes, uno salía o no sorteado. Quiere decir que el derecho a la vivienda, derecho fundamental, se obtenía por sorteo. No importaba si eras quien más lo necesitabas o no. Importaba si salías o no sorteado para el ejercicio de ese derecho, para que el Estado cumpla con ese derecho básico de la vivienda. Hoy el sistema actual es mediante un tema de calificación que tiene en cuenta quien lo necesita y quien puede cubrir el mínimo para el pago de la cuota de procrear. Fíjate qué importante, que yo lo cuento de modo personal, no está bien, podría ser de modo personal, yo no tengo casa propia. Y yo no salí sorteado durante 12 años del kirchnerismo, pero tuve mala suerte, gracias. Claro, me anoté, no salí sorteado, bueno, ya está, ¿qué va a ser? Y hoy yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, califiqué y estoy presentando las cosas para obtención de un crédito para poder obtener mi vivienda, como yo un montón de gente. Entonces, eso también es parte del cambio, que se vuelva a confiar, que se vuelva a creer, que vuelva el crédito hipotecario. A ver, que a veces en estos debates nacionales de la provincia con la nación que se dieron durante toda esta campaña, que decían, bueno, ¿qué va a pasar si le van a devolver la plata a Santa Fe, del famoso juicio de la Corte Suprema? 50 mil millones de pesos que la nación le debe a la provincia producto de que le retuvo el gobierno anterior durante 12 años. Hoy ese 15% se le está pagando a la provincia y se están viendo la forma de devolvérselo. Obviamente que no se le puede devolver de un día para otro el Estado, la plata no es infinita, la plata es una y el presupuesto es uno solo. Claro. Pero se está negociando para devolverle esos valores en obras a la provincia de Santa Fe. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta los santafesinos, que este gobierno nacional no se olvidó de Santa Fe. Que lo primero que hizo fue cumplir con la devolverle esos fondos que estaba reteniendo indebidamente, que está viendo la manera de devolver lo que falta. Entonces, bueno. Lucas, queremos agradecerle. Roberto, lo mismo, ya la tenemos. Ana Martelli, de Funes, también de Cambiemos, la más votada. Así que en instante vamos a dialogar con ella. Agradecerle a ustedes, desearle toda la suerte y seguramente nos vamos a estar encontrando antes de subir al Consejo Liberante. Nosotros también te agradecemos, Mario. La verdad que no.
ha sido un gusto conocerte en y bueno, siempre nos has tratado muy bien. Este espacio para ustedes. Y vamos a volver. Para charlar y debatir de esta manera. Suerte, Luca, suerte, Roberto. Gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y en instante venimos a dialogar con Ana Martelli de Funes, que ha llegado también. Con ella vamos a estar dialogando, la concejal más votada, la fuerza más votada en la ciudad de Funes. Pausa y seguimos con más. Cotillón y repostería Breca Manía. Te ofrece artículos de cotillón para cumpleaños, bautismos, casamientos, 15 años, baby shower, comunión, confirmación, despedida de solteros y alquiler y venta de disfraces. También te ofrecemos artículos de repostería, tortas de cumpleaños, bombonería artesanal y mesas dulces. Te esperamos en Breca Manía, San Martín 366, San Jerónimo Sud. Teléfono 0341-620-6535. Encontranos en Facebook como Breca Manía, de Carolina y Brenda Godoy. En Grupo Ciudad Hogar siempre tenemos mucho más para vos. Sabemos lo que buscas y lo tenemos al mejor precio. Compra en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos. O llévate eso que tanto querés hasta en 24 cuotas fijas solo con tu DNI y con la tasa más baja del mercado. Además tenemos contados imbatibles. Te garantizamos el precio más bajo siempre. Visítanos y entérate también de nuestras increíbles ofertas del mes con hasta 50% de descuento. Grupo Ciudad Hogar. Todo a tu alcance. Este año Bingo Interclubes es una fiesta. Una fiesta de premios. Hay dos departamentos a estrenar en Rosario. Un BMW, camionetas de las primeras marcas, autos, motos, cuatri, viajes al Caribe. Todos los días, 2.000 pesos en efectivo. Todos los sábados, un Smart TV de 50 pulgadas. Y todos los meses, un Fiat Mobi. Y cuatro motos. Bingo Interclubes es una fiesta, fiesta. De la familia más ganadora del país. Bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471. Asociación de Protección Recíproca entre Productores Agropecuarios, APREPA Mutual. Desde 1977, al servicio para el bienestar de sus asociados. Servicio mutual, farmacia, telefonía celular, servicio médico asistencial, ayuda económica, sepelio, cementerio, jardín de paz, centro integral de rehabilitación, becas estudiantiles, turismo, subsidios. Asesoramiento en diversas áreas. Primero de junio 464, San Jerónimo Sud. Teléfono 0341 490 90 99. Bueno, seguimos con más candidatos que son actualmente funcionarios y que van a asumir el próximo 10 de diciembre el Consejo Deliberante de la Ciudad de Funes. La candidata más votada dentro de Cambiemos en la Ciudad de Funes, la señora Ana Martelli. Así que bienvenida, Ana. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente elección que han hecho, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, gracias Mario por estar acá y poder hablar y decir y sí. Excelente, el domingo fue un éxito, una coronación a tanto trabajo. El pueblo soberano se pronuncia, ¿no? Sí, es verdad. Sí, se acompaña a las personas
dejando por allí los partidos políticos, pero acompañando obviamente en esta atracción, ¿no? Es verdad. ¿La cantidad de votos, Ana? 6.010, de acuerdo a la provincia ya, y bueno, no sé si es el definitivo, bien, porque todavía estaban... Estuvieron ahí de otro concejal más de Cambiemos, ¿no? Exactamente, sí, sí, ajá, nos faltaron 100 votos como para poder meter un segundo, pero bueno, igualmente es un agradecimiento infinito para todos aquellos que me tienen confianza y... Yo creo que es el puntapié inicial o es un nuevo camino en el cual a partir del 10 de diciembre justamente Cambiemos, va a cambiar el panorama de Funes. Bien. Ana, digo, el legislativo queda con las mismas fuerzas, ¿no? Frente Progresista, Cambiemos y Justicialismo. Exacto. Lo que viene teniendo hasta el momento, es decir. Lo que es dos por cada partido. O sea que con el debate, con este... Todo igual, es como venimos trabajando y simplemente, bueno, cambia, ingresa Pedro Giantenazo, que es nuevo en esto, pero bueno. También ha hecho una buena elección, Pedro, muy ¿no? Muy buena elección, sí, sí, sí. Un comerciante de allí joven. Muy conocido, claro. De familia conocida, sí. Sí, viene a ocupar el espacio que... Que deja Luis Dolce. Claro, él pasa ahí a... Porque Luis estaba reemplazando los dos años que terminan del intendente. Ajá. Cuando el intendente asume, sí, sí, sí. Tenía dos años de mandato, tenía cuatro, pero hacía dos, y Luis, como venía en el orden, segundo, bueno, le tocó estar reemplazándolo a Barreto. Ana, ¿cómo se ha vivido estos días, estas horas, dentro de lo familiar, dentro del partido, dentro de la gente también que es independiente, que seguramente ha votado esta gestión, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, mira, ¿no? En familia te digo que felices todos colaborando. Y a nivel, digamos, me dijiste por... Cambiemos, claro. Bueno, el grupo de trabajo es excelente. Ajá, sí, ajá. Sí, sí. Tengo personas que estuvieron, digamos, acompañándome, en el cual... Todos conocidos, todos trabajadores. El mismo intendente también. El mismo intendente ahí, me acompañó, claro. También. Aparte, hemos recibido visitas importantes desde provincia, desde Nación, diputados, personas que a la cual les interesa, claro, claro, la problemática de Funes, y han venido a apoyarnos, y eso fue fundamental. La verdad que ellos nos acompañen y que ahora nosotros, o de mi parte, pueda devolverle un poquito de este triunfo, a mí me enorgullece, porque van a venir obras muy lindas para Funes. Eso es fundamental, sí, porque sí. Solo la municipalidad no puede, es decir, tiene que tener el acompañamiento a nivel nacional, que es fundamental, es verdad, ¿no? Sí, sí, hay muchos proyectos ya presentados, de los cuales, bueno, ya creo que en un par de meses van a empezar a caer, inclusive... Ya están recibiendo, porque hoy estuve en la municipalidad, uh-huh, y bueno, hay un programa sobre LEDs, 5.000 LEDs que van a hacer cambio de luminarias, y ya entregaron 400, así que ese proyecto ya está aprobado. Aprobado, claro. Después, bueno, los jardines, el jardín que está en construcción, está en marcha, que para claro. Fin de año, no, el jardín no, recién comenzó, el que lo que culmina es la escuelita. La 1061, que también hemos ido a visitarla con el diputado La Espina, que anduvo recorriendo la zona, uh-huh, me estuvo acompañando a mí. Hay mucha demanda, Ana, ¿no? Mucha demanda, sí, sí. Para el año próximo, ¿no? Exacto, por el crecimiento de población. El desafío va a ser darle respuesta, ¿no? A todos esos chicos. Y yo creo que sí, eso, y hay que ir por más también, claro, porque claro, Funes creció mucho. Y bueno, y las escuelas es la base fundamental para tener un país con todas las necesidades. Exacto, yo creo, exacto, que las necesidades básicas, lo más importante es tener escuelas para educación. Poder, exacto, brindarle a los chicos una educación. Ana, vi con el tema de transporte también que están trabajando con la SUBE, ¿no? Con la tarjeta SUBE. Sí, justamente anunció el intendente hoy que van a regalar 400 SUBE. Ajá. Que tienen que ir a retirarlas al municipio, y están trabajando también mucho con las nuevas líneas. Van a pavimentar calles importantes, pues eso era uno de los requisitos, sí, de sí, las sí. líneas. Van a comenzar pavimentando Suipacha,
hasta el SINA, después al SINA hasta Tucumán, que es un recorrido que va a tomar todo zona norte. ¿Es pavimento o mejorado? Pavimento. Ah, pavimento. No, no, es... no va a ser pavimento. Ah, pavimento. Sí, sí, pavimento. Importante, ¿eh? Muy importante. Ya cambia la calidad al tener este. Y yo creo que es un beneficio que, bueno, el vecino lo está esperando porque terminaron justamente con las obras. Están culminando en esa zona las obras de cloacas. La Ilia también. Ilia está, ya está adjudicada y en cualquier momento comienza. Hubo una pequeña demora que ya fue subsanada y sí, ya están ahí. Después otro de los otras de las obras es la rotonda que está en Galindo y Fuerza Aérea. Claro. Que esa también es importante porque para descomprimir un poco los fines de semana, la verdad que este tiempo que hemos estado caminando va a ocasionar o ha ocasionado algunos accidentes y la verdad que hay que darle seguridad a para la gente de la zona que nos ubica, la que está pegadita al liceo. Exacto. Que saca e ingresa gente por autopista. Entonces, claro. Ahí se pone realmente conflictivo. Es verdad, sí. Y tendríamos lo que era ex Fuerza Aérea, ¿no? Bien, sí, bien, sí, así sí, decimos. Ex Fuerza Aérea. Así que eso se puede concretar. Eso entonces ya está en marcha, sí. Bien. Faltaba una autorización de, creo que es de la NAC, no, de la NAC o de del liceo, porque como se le toma una parte de tierras, sí, ellos tenían que mandar, pero bueno, ya... es una autorización lo que falta, ya. Perfecto. Está todo en marcha. Bien. Este proyecto. Bueno, lo estamos llevando, Ana, acá ya en la parte del Consejo Liberante, propiamente bien dicha, también con los debates, porque se planteaba entregar tierras a los barrios abiertos para clubes, para actividades, sí, de clubes. Ese es todo un tema también, bueno, ¿no? Eso fue bastante complicado, pero como se creó un Consejo Económico y Social, que es importante para los vecinalistas, donde están todas las autoridades, todos los secretarios de área, porque está el secretario de Planeamiento, el secretario de Obras Públicas, va el intendente, vamos los concejales y van los vecinalistas, en el cual entre todos damos cada uno nuestra opinión. Y se va a hacer ahora, creo que la semana próxima, para debatir este tema. Desde el Consejo eso está frenado. Está frenado. Porque ayer... No se debatió todavía, no. No, claro. Tuvimos comisión ayer a la mañana, claro. Ingresó un nuevo expediente donde nos solicita el Club Funes también. Y bueno, nos preocupa porque... Claro, porque todas las son muchos los clubes. Claro, y hay que darle a todos, porque todos a, lo claro, merecen. Claro, claro. Y no, y tenemos el problema de que ayer anoche concurrieron a la sesión vecinos a las tierras que querían ceder, no al municipio, sino es un proyecto de concejales, ajá, ajá, en el cual, perdón, es una plaza, son espacios verdes. Son espacios verdes, claro. O sea y que está no. Está destinado para plazas. Claro, eso no se puede tocar. No se puede tocar. No se puede tocar, claro. No. Ana, y seguimos también, bueno, con el tema del Consejo, creo que ingresó algo para un emprendimiento comercial sobre ingresó Galindo ayer también, ¿no? También sobre Galindo, bueno, eso lo vamos a analizar, creo que la semana próxima cuando tengamos comisión, sí, los ingresos... Un complejo gastronómico creo que es, ¿no? Es un comercial. Complejo, sí, comercial, gastronómico y con una cantidad bastante importante de... Para negocios. Del doctor Ferroni nos decían. Del doctor, claro, Ferroni, sí. Que plantearon ahí como que esto se pueda... Y ya varias veces se presentaron. Ah, sí, se presentaron para hacerlo. Claro, lo que pasa que, bueno, no es como que no era... No, no, nosotros desde el Consejo no podíamos dar habilitación a los pedidos de ellos. Se fue reformando, ahora este lo tenemos que analizar. Bien. Ana, escuchábamos en la campaña que usted decía, soy la concejal del intendente, lo voy a acompañar, pero también me voy a poner firme cuando hay que marcar que algo no está saliendo bien, ¿no? Sí. El tema de calles sigue siendo la problemática, y lo sí, que reclama. Faltan. Pero se han avanzado con muchas calles, ¿no? Sí. Te digo algo, Mario, la verdad que la respuesta es positiva del intendente, fue una de mis preocupaciones, porque la cara visible soy yo. Claro. Entonces, como que el vecino acude para lo que necesite, ya sea con el agua, con la poda, con las calles. Y bueno, fue unos temas en el cual él dijo, este es el año de los servicios. Claro. Hay una infraestructura en marcha en la cual
Se arreglaron muchas calles, muchas, faltan. Claro, por eso claro. Les pido paciencia a veces a los vecinos. No es fácil decirles que tengan paciencia porque vienen de muchos años de quedarse. Uh-huh. Pero bueno, acá este año es como que se comenzó y yo creo que en los 2 años que le quedan se va a terminar, se va a hacer cordón cuneta, se va a pavimentar. Algunas calles ya están proyectadas para pavimentar. Y bueno, de a poco pienso que lo que está y lo que se dijo se va a cumplir. Bien. Ana, lo que tiene que ver, bueno, ya se viene el verano, ¿cómo se prepara FUNE para recibir? Porque tenemos entendido que más de 100.000 personas pernoctan. Se triplican así los fines de semana, ¿no? Sí, sí. Todo un problema con la infraestructura, con el servicio, con el tránsito. Bueno, el tránsito yo creo que es el más complicado. Más complicado, claro. El más complicado porque intentamos años anteriores implementar mano única y bueno, fue lamentablemente imposible. Para FUNE es imposible. Dice que agarran más velocidad, ¿no? Un 30%. Exacto, más teníamos un estudio que nos había hecho vial, digamos, desde la provincia, la parte vial, y nos recomendaron que no. Que no, porque, bueno, pero eso no quita de que uno lo siga analizando y lo siga estudiando. Viendo, claro. Pero claro. Bueno, justamente se creó este consejo con vecinos y con secretarios como para todo eso ir puliéndolo, ponerlo en práctica. Y yo creo que si por ahí lo ponemos en práctica en zonas pequeñas y nos da resultado, podemos ir agrandando y bueno, claro, eso viendo. Se verá. Lo que es el casco urbano prácticamente se es satura, lo que habíamos ¿no? pensado, queda... hacerlo en el casco urbano primero, en las calles principales, que es Santa Fe. Santa Fe es la que está el consejo, Sarmiento y San José, que es de la ruta viniendo hacia el norte. Uh-huh. Y después tomar hasta Suipacha, que es la salida del colectivo, hasta Catamarca. Es decir, viene el casco céntrico. Claro, claro, proteger todo lo que es la parte del casco céntrico. Sí. Ana, bueno, ¿cómo va a ser? Si se quiere, bueno, acá no hay transición, porque está legislando también y preparándose para asumir el próximo... El 10 de diciembre, ¿no? Vuelvo a renovar el lugar y con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque me quedan cosas pendientes. La única mujer dentro del consejo. Única mujer, claro, sí, claro. Sí. Única mujer y me gusta lo que hago, porque el concejal no es solo sentarse, como muchos dicen, levantar la mano, aprobar, sino estar con el vecino. Claro. Y yo creo que eso es lo que a mí me dio, digamos, tanta cantidad de votos, pues yo estoy mucho con el vecino. Claro. Se siente contenido y bueno, eso es bueno también. Y vemos el vecino tiene la gimnasia ahora de ir al consejo. Es decir, ante cualquier sí. problema enseguida va. El consejo es el primer lugar. Claro, el primer resorte que recibe, ¿no? Porque usted le pregunta, ¿fuiste a obras públicas? No fui. Bueno, andá primero a obras públicas y después Sí, el consejo recibe todos los martes y durante todos los días personas con problemáticas y bueno, somos los intermediarios con el Ejecutivo y está bien porque claro, el Ejecutivo claro. nos escucha, el Ejecutivo responde, porque no es bueno o no es lindo que por ahí un concejal diga hagamos una minuta de comunicación, pidamos tal cosa, estamos a 2 cuadras de la municipalidad. Exacto. Y el Ejecutivo, exacto. Vayamos, presentémonos, hablemos como una coordinación. Y voy a decir algo que ayer yo lo recalqué, estábamos en comisión, 4 concejales, el secretario de actas, el secretario Alejandro Pérez y el Abel Otaño, y en un momento que estábamos discutiendo las carpetas, se nos aparece el intendente. Nos dio una sorpresa y yo dije, la verdad, nos sorprendimos todos porque... Está bueno que él esté presente. Sí. Y después también llegó su coordinador de gabinete, Leonel Escarano, estuvieron, tratamos, hablamos, y eso es lo lindo, la unión. Y que ellos participen, incluso que nos escuchen, claro. Y que resuelvan, por eso son el Ejecutivo. El diálogo que se llega. Es el diálogo, y yo creo que eso es Cambiemos. Claro. Por eso es como que en todo el país se ha visto un cambio importante por el... Más que nada por el sello que tiene Cambiemos a nivel de nuestro presidente, de la provincia. Como que hay transparencia y hay ganas de hacer cosas buenas. Uh-huh. Ana, vimos también que están avanzando con el tema hídrico allí sobre el canal Salvat, ¿no? Está la obra trabajando. Claro. Yo estoy en la Comisión de Obras Hídricas, así que estoy bien palpada del tema.
justamente ayer nos estuvimos enviando, tenemos un grupo de WhatsApp con la comisión y hay un interés muy lindo en el cual se va a adquirir a través de un fondo que manejamos, va que se maneja desde el Consejo con dos integrantes de las vecinales y parte del Ejecutivo. ¿Esto para hídrico? Esto es para obras hídricas. Sí. Bien, claro. Hay una suma bastante importante de dinero en el cual se resuelve lo urgente. Entonces tenemos, creo que mañana nos vamos a reunir, pensado comprar una nueva maquinaria, creo que es una oruga, utilizarla para limpieza, para zanjeo, porque es lo que más se está trabajando. ¿Nuevos emprendimientos, nuevos barrios, Ana? ¿El Consejo está entregando autorizaciones o no? Nada. ¿Eso está frenado hasta que no? Claro. Está frenado hasta que no tengamos el plan estratégico que justamente desde planeamiento lo están trabajando. Está el arquitecto Ariel Jiménez, que está a cargo, nos prometió que para diciembre va a haber un panorama. Y yo creo que hasta que, no voy a decir que no, porque hay que analizar cada situación, pero hasta que no tengamos eso y hasta que no se normalicen todos los servicios en en los emprendimientos ya que están en funcionamiento, es imposible poder volver a dar otros. Bien. Ana, ¿le han llamado funcionarios de provincial, nacional? Sí. ¿Han estado en contacto con ustedes? Sí, han estado en contacto. Después las elecciones, Exacto, sí, el día lunes. Ajá. A través de WhatsApp, de mensaje, y hay mensajes muy lindos que son reconfortantes, eso es lo más bueno. Recién me llamó la atención el gesto de ustedes, ¿no? Cuando fuimos al corte, estaba Roberto Ambler, de aquí de Cambiemos, de Roldán, y ustedes, ¿no? Y intercambiaron apreciaciones fuera de cámara que tiene que ver con el trabajar en conjunto, ¿no? Desde los consejos deliberantes, que creo que ya se está implementando también. Sí. Ustedes actualmente están intercambiando. Sí, en contacto con. Porque hay una calle que divide nada más. Exactamente, ¿no? San Sebastián nos separa y hemos trabajado mucho con el intendente, con los concejales actuales. El tema de seguridad por ahí. Tema de seguridad, claro. Y el tema hídrico, que hídrico es lo más importante, claro. Porque, nos afecta a Roldán y afecta mucho a Funes. Nos hemos puesto de acuerdo y yo creo que eso es lo lindo. Digo, ¿cómo uno empieza a pensar a Roldán y a Funes como una región, ¿no? Como verlo ya, si bien está el ECOM, ya hablamos de una región fuera de Rosario, del Gran Rosario, donde están incluidos, pero estas dos ciudades, ¿cómo vienen traccionando urbanísticamente, ¿no? Expandiéndose cada vez más. Y Roldán también ha crecido mucho. Sí, mucho, mucho. Mucho, claro. Mucho, y yo creo que, es importante que nos unamos, porque el crecimiento de Funes ya es muy importante y Roldán también demasiado, y está bueno de que, está bien, que claro, se compartan y que nos ayudemos, eso es lo mejor. Y deliberar los temas que son en conjunto, lo ¿no? Más importante. Lo más importante. Sí. Ana, tema de salud, que sabemos que siempre a usted allí tema de salud también me preocupa porque justamente crecimiento poblacional es como que necesitan, hay puntos estratégicos en que no están contenidos, no se sienten, no están con la seguridad de durante el día tener una guardia médica. Y pasa todo por el municipio, pasa ¿no? Pasa todo. Es decir, no es como otra ciudad, otro pueblo que recibe de la provincia. Pasa, no, el gasto es... Original, lo pone todo el municipio. Y te digo más, un gasto de 4,5 millones mensuales que el municipio aporta para salud en Funes. Es mucho dinero, es mucho. Hay cuatro centros de salud. Hay que recaudar ese dinero. Y hay que recaudar y hay veces que no se recupera. Claro. Por eso por ahí es la demora en brindarles al vecino las respuestas rápidas sobre las necesidades básicas. Y nunca alcanza, alcanza. Claro, uno se No. Ahora, va a haber que, yo creo que va a haber que gestionar, va a haber que hablar. De mi parte como concejal, a mí, me preocupa y mi granito de arena siempre está porque estoy en contacto por ahí con gente referente de salud. En su momento, Miguel Capiello, que fue ministro, nos ayudó un montón. Y él nos ha conseguido, me han mandado, estando yo el ecógrafo, un ecodoppler en el cual se hace ecografías.
ha mandado el aparato de rayos. Y ahora, bueno, estoy gestionando como para traer un escenógrafo, porque es bastante, digamos, importante la suma de dinero que hay que traer. Y bueno, todo lo que venga, yo creo que... Bienvenido, en salud bienvenido. Para FUME. Hay que gestionar. No, yo me quedo con esos números, ¿no? De 4 millones cuatro de pesos. 4 millones y medio. Porque uno de pesos, habla sí. De la salud pública, entonces uno como ciudadano cree que eso nadie lo paga, que uno va y te tienen que atender gratis y listo, ya es está. Verdad. Pero las prestaciones hay que pagarlas, los insumos hay que pagarlas, la infraestructura hay que pagarla. Sí, después aparte, bueno, al médico, al que hace las guardias, al enfermero, las ambulancias están claro. Las tres, el mantenimiento de combustible, los traslados, es un tema. Un tema. Y hay que ayudar y poder solucionarlo. Ana, bueno, queremos agradecerle por haberse acercado acá, queríamos compartir de esta manera, dejarle el mensaje como siempre a la gente de Funes, que nos sigue allí, ¿no es cierto?, en esta gestión nueva suya que va a ser a partir del 10 de diciembre. Y ahora que sigue hasta el 10 de diciembre. Y que ¿no sigo hasta el 10 de diciembre. Bueno, es decirles a mis vecinos que les agradezco de corazón el que hayan confiado en mí, porque la confianza y el estar en un lugar de trabajo en el cual uno puede ser, digamos, el eslabón para el ejecutivo y poder ayudar es lo más hermoso que me está pasando. Así que darles la tranquilidad, que tengan paciencia, porque sé que hay muchas necesidades, y que recurran, que nos hablen a los concejales, que se lleguen al consejo y que estamos a disposición. Yo particularmente estoy a disposición de que todo aquel que me necesite como concejal y como persona, estar dispuesta a ayudar. Ana, muchísimas gracias. Desearle todo lo mejor, ¿eh? Bueno, y gracias por haberse acercado para compartir con nosotros. No, la verdad que es un placer, me encanta venir a este programa y siempre lo digo, sí. Hay una calidez y un profesionalismo que de parte suya en la cual hay que rescatarlo. Y siempre abierta a los medios, Ana, también, ¿eh? Porque la hemos notado como concejal también, como los otros concejales también, ¿no? Siempre por allí abierto a poder dialogar, poder intercambiar, que eso es bueno, ¿eh? Sí, pero está también en la calidez humana del periodista. Claro, como uno lo va... Y lo veo en usted, que es una persona con calidez. Agradecerle. Eso es bueno. Y a todo el equipo, Ana. Y a todo el equipo que está ahí atrás, sí. Bárbaro. Bueno. Toda la suerte, así que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias y, bueno, a disposición. Bien. Muchas gracias. De esta manera pasaba la señora Ana Martelli, que ha sido la concejal más votada en la ciudad de Funes. Va a asumir a través de Cambiemos el próximo 10 de diciembre. Queda compuesto, como lo decía recién, el Consejo Deliberante con las tres fuerzas que vienen traccionando y ya de cara al nuevo periodo correspondiente entonces a partir del 10 de diciembre. Nosotros vamos a estar con esta temática durante los programas que restan de decisiones, dialogando con todos los candidatos que han sido elegidos en las últimas elecciones. Nos vamos y nos reencontramos el próximo miércoles con más Decisiones 2017. Por su atención, gracias. Les estamos dando la bienvenida a Decisiones 2017.